hombre de Miami, el lunes, describió cómo fue que él vio con horror a un hombre desnudo roer en la cara y el cuello de otro hombre en un ataque macabro en una rampa de autopista en el centro de Miami. Estaba arrancándole pedazos de la cara con los dientes, dijo Larry Vega del atacante. Le arrancaba su piel, su cuello, mientras lo tenía bien sujetado. El hombre no podía moverse de verdad, y le estaba desgarrando su carne, dijo Vega a la televisión WSVN en Miami sobre el ataque del sábado. Hizo señas a un oficial de policía como a quien se acercó y que disparó y mató al asaltante, después de que el Noaboa respondido a las repetidas órdenes de detenerse, y lejos de detenerse, el tipo volteó a verlos, con un pedazo de carne en su boca, y gruñó, dijo Vega. La policía dijo que el atacante puede haber estado en una especie de locura inducida por las drogas o el delirio. La víctima del ataque se encuentra en estado crítico en un hospital de Miami. Vega dijo que estaba montado en su bicicleta la tarde del sábado, frente a la MacArthur Causeway, en el centro de Miami, cuando vio el ataque cerca del puente de la rampa de salida. «Fue una de las cosas más horribles que he visto en mi vida en persona», dijo Vega. Uno ve estas cosas en las películas, pero cuando lo ves de frente y de cerca, es bastante traumático como realmente lo es. La calzada conecta el centro de Miami con Miami Beach, y el final del puente es un imán para muchas de las personas sin hogar de la ciudad.